Battle Yoshi. Diddy Kong. Ah, yo estaba hablando y estaba muteado el micrófono. Qué bonito. Qué lindo. Bueno, como les había comentado, sacaron la rechucha, pero igual sentí que el escudo me cagó. Así que esos son mis Jones. Yo siempre tiro Jones cuando pierdo, así que ese es mi Jones de hoy día. El escudo me cagó. Y vamos a la Grand Finals entonces. Spyro contra Dertoro. Tenemos el clásico Yoshi Diddy, lo mismo que vimos en la Winners Semi, si no me equivoco. Donde Diddy Kong ganó apenas. A punto. Vamos a ver si ahora Spyro tiene algo que decir al respecto. ¿Se escucha las weas que hablo? Mira, te estaba hablando, hablé como media hora, les conté toda mi vida y no se escuchó nada, fue muy triste. No voy a abrir la boca hasta que el Blast diga sí. Oh, dijo sí, ya, buena. Se sigue. Spyro, ¿por qué se puso Arteon? ¿Por qué Otaku? Así como el Kenneth se puso como guayaba. No, no era guayaba, nada que ver, weón. Era como allá mama, a Yuyayi. Yayita. No me acuerdo cómo se puso, pero una wea así. Ya, sigamos con la pelea. Diddy contra Yoshi. Estamos casi en último golpe del primer stock ya. Porcentaje de muerte para ambos jugadores. Ahí está el Fer, no es suficiente. Yoshi muy pesado. Pudo haber sido el Backer ahí. Regoso, pero efectivo lo que hizo del Tolo. Sin embargo, se llega el Backer milagroso. Y vamos a favor de Spyro. Mentira, aquí no ha pasado nada. Borrón y cuenta nueva del Tolo. Equiparando las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos dos stocks cada uno. Estamos en Smashville, la casa de siempre, la casa del Brawl, la casa del Trash, la casa del Ultimate. Bueno, aquí la casa es Pokémon Stadium, pero déjenme seguir la talla. Digamos que es la casa. Naofumi, gracias, así se llama. No se llama Guayaba. Casi la chunto. Muy parejos los porcentajes hasta el momento. Vamos a ver, Spyro. Recordemos que en Winner Semis Spyro estuvo a punto de ganar y Dertoro la dio vuelta. Creo que de vuelta las dos peleas que ganó, si no me equivoco. Desconozco la razón por la cual le tira a Diddy a Yoshi. Me imagino que es porque se sabe mejor el matchup. No creo que Chrome tenga complicaciones mayores contra ese personaje. Ahí Dertoro haciendo DI con el cuerpo. Le pegaron a Diddy Kong y él también se movió. Eso funciona a veces. Aunque usted no lo crea. No, no me crea nada, es mentira. Banana en juego, tenemos F-Smash, no es suficiente, 107%, sin embargo, ahí está el Backer, no tenemos salto, solamente la B no llega. Sí señor, muy buen edge card por parte de Dertoro. Vamos al último stock de Spyro. De Guayaba 2, no me acuerdo cómo se puso. Y ahí está la Aper. Último stock de cada jugador. Partimos con el clásico Aper de Diddy Kong. El del Trash, uff, ñatazo a zapatazo. Por alguna razón el Downer manda hacia arriba, eso no tiene sentido. Pero eso es lo que pasó. No soy quien para discutirlo, banana en mano por parte de Spyro. Y ahí está el Down B, muy bien. 1-0 entonces a favor de Guayaba. Recordemos que Spyro viene por losers, por lo tanto para ganar el torneo tiene que ganar dos sets. Es decir, resetearle el bracket a Dertoro. Mientras tanto, Dertoro cómodamente solamente tiene que ganar tres peleas y se acaba todo. ¿Qué pasa con Downer? A Downer, dice Blast. ¡Parsa! No es como que yo haga Upsmash, pero eso es otra cosa. Es una cosa que requiere habilidad, coeficiente intelectual, dedos, todas esas cosas que usted conoce. Vamos entonces a la segunda pelea. Mantenemos los mismos personajes, mismos colores, Yoshi celeste y el yogur de kiwi, que sería el Diddy verde. Vamos a nuevamente Smashville. No sé si estoy de acuerdo con la decisión de ir a Smashville nuevamente, pero bueno, yo no soy el que está en Grand Finals. Vamos a ver si Dertoro tiene algún tipo de plan para dar vuelta a la situación. Recordemos que de todas formas estuvo muy cerca. Y que puede que el escenario no haya sido el factor definitivo. Sin embargo, como les comentaba, Winner Semis, las tres peleas muy cercanas con Dertoro contra Spyro. Estuvo a punto de ganar Spyro. De hecho, se la robaron con un bananazo. Quizás ahora puede lograr algo. Sin embargo, Dertoro con una solidísima ventaja. Ahí está. Banana F Smash. Sí, señor. Primer stock entonces a favor de Diddy Kong.
Se complican un poco las cosas para Spyro, que tiene mucho trabajo por delante para dar vuelta a este stock. Tenemos un déficit bastante considerable. Sin embargo, Yoshi puede hacer stocks milagrosos de repente ahí con la ñata. Ñatazo. Puede quebrar escudo también con el down B a veces. A veces pasa, a veces no. Ahí está ñatazo. A Up Smash no es suficiente. Muy buen rol por parte de Tolo reconociendo el down B de Yoshi. Banana, upper, up throw. Al revés, pues up throw, upper, perdón. Se me fundió el cerebro de tanto jugar. Como saben, ocupo mucho el cerebro para jugar, para machar el C. Ahí está Yoshi, no señor. Pudo haber sido el Gimp. Le está costando bastante concretar el stock hasta el momento, Spyro. El Tolo playa en este momento. En este momento está bastante relajado, entre comillas. Casi un stock diferencia ya, pero sin embargo porcentaje de muerte debido al Rage y a las bananas y a los smashes. Así que no se dejen engañar, esto está completamente a favor de Ertolo. No es suficiente el up smash nerfeado desde el trash. Ahí está, le pilla al down B, al upper. Y es el segundo stock de... Perdón, el primer stock que quita Spyro en esta pelea. Banana, F smash nuevamente, no tropezó, sin embargo lo dejó lo suficientemente stuneado para que Spyro no alcanzara a reaccionar. Probablemente alcanzaba a sacar un nerf, pero no alcanzó. Nos vamos al último stock de Spyro, muy sólido el inicio, 41%, 41,5, señoras y señores, ahora tenemos decimales. Sí señor, ahí está el nerf, la patada en el poto. Aptil, upper. Bear, huevo. Ertolo ahí intentando volver, intentando confundir a Spyro, no le compró nada, sin embargo logró volver al escenario sin mayores problemas. Banana en juego, tenemos up smash, probablemente no señor, lo intenta con el upper y down B. No le compra nada a Nicolás. A Draco Spyro. ¡Ay! Pudo haber sido ahí. Muy buen backer desde el escudo por parte de Ertolo. No le está funcionando el down B a Spyro. Está haciendo demasiado down B en mi opinión. Y sería todo para la segunda pelea. 1-1. Saludos a los 9 espectadores que tenemos en este momento. Les comentamos que estamos en Grand Finals. Última ronda del torneo. Vamos a Yoshi Historia con el tema. No hay que hacer. Athletic algo. Yoshi. Nos vamos a tirar a Yoshi y nos vamos a Yoshi. Así que tenemos a Spyro de local para esta tercera pelea. Vamos a ver si el poder de Yoshi entrega la suficiente energía a la Genki Dama que él necesita para dar vuelta a esta situación. Ya recordemos que Dertolo le ganó por harto la última pelea. Y tenemos a Chrome de Fire Emblem. ¡Ay, ay, ay! Se acabó Diddy Kong. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué hace Chrome acá en Yoshi Story. Recordemos que esta etapa es bastante buena para Chrome, ya que es pequeña y tiene plataformas. Un poquito más chica que Battlefield y eso le ayuda considerablemente más que el tamaño que tiene Battlefield. Sin embargo, Spyro ahí demostrando que es su counter pick es Yoshi. Yo soy Yoshi, dice él. Y aquí estoy. ¿Sería todo para el stock? Sí, señor. Primer stock entonces a favor de Spyro. No le compra nada a Dertolo ahí al B neutral. Machando el jab. Lo mejor que sabe ser ahí Dertolo con los reads. Para el F Smash, que quita el primer stock también de Spyro. Venga, primer hit del nerf. Recordemos que el segundo salto de Yoshi tiene... No es super armor, es heavy armor. La cual puede ser rota si es que se le pega lo suficientemente fuerte. Muy buena B por parte de Chrome. Y así, bueno, es lo mismo, Dertolo, Chrome. Son iguales. Chrome Campos. Yoshi ahí entrando con zapatazo. Tenemos jab lock. Intentando nuevamente ahí hacer algo con los jabs. No le compra nada. Del todo lo saca la vida del escudo. Tenemos porcentaje de muerte para Yoshi que en una mala posición. Pudo haber sido ahí. Un poco avaricioso el F Smash que tiró ahí Dertolo, pero podría haber sido. Ahí está el clásico Java Backer. No es suficiente. Yoshi muy pesado. Spyro con un buen DI. Vamos a ver si vuelve al escenario. Tenemos el Team Parry haciéndose presente nuevamente. Hashtag Team Parry. Y ahí está el Fer. No es señor. Yoshi se mantiene en competencia. Nuevo parry. También es Team Parry el Spyro. Sin embargo, Dertolo quita el segundo stock. Se complican un poquito más las cosas para
El chico de la quinta región que nos viene a visitar. Ya a causar estragos acá en el torneo, saliendo mínimo segundo lugar hoy día. O potencialmente primero, esto no ha terminado. Sin embargo, Dertolo ahí no contento con el stock que acaba de quitar. Quiere acabar con la pelea ahora ya. Está pasando de listo, quiere terminar con todo. Team Parry nuevamente, hashtag Team Parry. Puede haber sido el Jablock, no señor, no compra nada Dertolo nuevamente. Ahí está la B, cuidado con la plataforma de arriba, puede matar Early. Problemas para volver al escenario, Spyro, tenemos Java Backer. Sí señor, suficiente para matar a Yoshi en ese porcentaje con el Rage de Chrome. Y vamos 2-1 a favor de Dertolo. Esto es Tournament Point para Nicolás. A puertas de coronarse como el campeón del torneo de hoy, a menos que Spyro tenga algo que decir al respecto. Vamos a ver. Vamos a ver qué tiene que decir. Final Destination, el escenario para el cuarto round de esta Grand Finals, primer set. Ya tenemos personajes, Yoshi, Chrome. Nos fuimos. Abrimos entonces con un downer al escudo por parte de Spyro, sin embargo se lleva el combo clásico ahí de la banana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lamentablemente, tristemente, Spyro se mata en su primer stock. Un importante déficit ahí. ¡Uy! Dertola ahí tratando de hacer el homie stock, parece. ¿Algo similar? Preguntan en el chat, Supra pregunta, que Spyro, ¿de qué región es? Es de la quinta región. Es de la ciudad de Valparaíso, si no me equivoco. Banana. Oye, hasta el momento Dertolo, bueno, recordemos que obviamente Spyro se mató en cero, pero sin embargo Dertolo hasta el momento haciéndole perfect. Perfect, señoras y señores. Casi dos stocks. Y 100% en el marcador de porcentaje de Dertolo. Tenemos un JB3 hasta el momento. Se está complicando la casa. Ahí estamos. Abrimos con un zapatazo en el poto. 10,7%. Spyro. Tratando de dar vuelta a la situación. Sin embargo, Dertolo rápido y eficaz. No perdona ninguna, no perdona errores. Jugaste con un stock menos, mala suerte, no perdona nada. En este momento aniquilando a Spyro, lamentablemente. Vamos a ver si tiene algo que decir al respecto. Puede que se haya afectado un poco emocionalmente por perder el stock tan rápido. Vamos a ver. Agarra la banana de Tolo, muy buena banana para tropezar y hacer un combo clásico. Tenemos Backer, Spyro. Spyro a punto de quedar eliminado del torneo. A menos que tenga algo, alguna respuesta, algún plan. Ahí está el Down B, no es suficiente. Team Parry. Uy, poder sí, ahí está el Down B. No se da por vencido Spyro, muy respetable. Tenemos Team Parry nuevamente. No, eso no conecta más. Pudo haber sido ahí. Se la jugó bastante el Tolo, también se la juega Spyro y sería todo. Sí, señor. 3-0, 3 stock, lamentablemente Spyro se mata en el primer stock y eso le cuesta, yo diría que le cuesta completamente el set, digamos. Ah, fue 3-1, perdón, 3-1 a favor de Dertolo. Saca el torneo entonces, señoras y señores. Dertolo se corona como el campeón, segundo lugar, Spyro.